realidad. Nos vamos a Multivisión Salta y vamos a ver qué va a pasar con el tiempo hoy y atenti, qué va a pasar el fin de semana con un cielo con algunas nubes, pero estas nubes que no ni siquiera entorpecen la luz solar a esta hora. Adelante, Edu, por favor. Muchísimas gracias, y queríamos mostrarle las nubes y ahora cuando empiece a bajar, los rostros que... declamativos, de felicidad, estamos con mucha felicidad, hoy vamos a tener verano, aprovechelo, pantuflas, malla, el bronceador, habilite la pileta y mañana póngase todo, porque hoy verano, mañana invierno, no sé, ¿cómo va a ser hoy? Estamos con Edgardo Escobar, él es meteorólogo, hace rato trataba de entender lo que me explicaba, bueno, lo que pasa es que con aquella nube va a haber, yo decía, no, explíqueselo a la gente, le decía, es increíble. ¿Hoy podemos tener verano y mañana invierno? ¿Cómo está, Edu? Sí, hoy las temperaturas, el servicio está anunciando una máxima de 30 grados. Condiciones bastante agradables, puede estar ventoso, vientos moderados y algunas ráfagas no se descartan del sector este. Y una máxima en 30 grados, el cielo parcialmente nublado a algo nublado. Condiciones bastante agradables. Hay un sistema frontal, un frente frío de origen polar que va a hacer irrupción en el día de mañana. Entonces, para mañana la temperatura va a ser tan solo de 18 grados la máxima, 10 la mínima, un cielo mayormente nublado. No se descartan una baja probabilidad de precipitación por la tarde. Así que, bueno, en resumen, calor para hoy y frío para mañana. Bueno, ¿corre riesgo el tema de en la tarde que haya vientos, ráfagas de viento, que podamos tener alguna variación en lo que respecta a la cuestión de clima y vientos? Bueno, los vientos hasta ahora van a ser del sector este. El Servicio Meteorológico Nacional, a través del sistema SAT, que es un sistema de alerta temprana, emitió una alerta amarilla, para la zona oeste de la provincia de Salta por viento sonda. Abarcan zonas altas de los Andes, La Poma, Cachi, Molino, San Carlos, Cafayate. No se descartan que estos vientos puedan descender a zonas más bajas. El viento sonda tiene una particularidad, un viento seco, con ráfagas, una reducción en la visibilidad. Las máximas velocidad del viento pueden estar entre 40 a 60 kilómetros por hora. No se descarta que tengamos hasta 75. Así que, bueno, toda esa zona estar atenta. Había escuchado en el programa que se habían comunicado oyentes de Metán informando que tenían viento efecto sonda. No se descarta que en el centro de la provincia de Salta, en algunas regiones, pueda descender este efecto de viento sonda. No se descarta, hay condiciones, así que a estar atento. Nosotros, por ahora, el viento lo vamos a tener en altura, un promedio de 2.000, 3.000 metros, está cruzando el viento de oeste a este, así que en superficie, teóricamente, vamos a tener vientos del sector este y algunas ráfagas. Bueno, por eso estábamos mostrándole las nubes para que vean que hay viento a esa altura. Los escucha Edgardo Escobar. Edgardo, ¿cómo le va? Buen día y muchísimas gracias por atendernos. Nos estaba mandando fotos de varios lugares. Santa día, Rosa Javier. De los Pastos Grandes, San Antonio de los Cobres, Hola Capato. Nos mandaban también de Jujuy, donde se habían registrado precipitaciones níveas. O sea, estaba nevando en este momento y nosotros pensábamos, no estamos tan lejos como para tener 30 grados en la jornada de hoy. Y ahora, que ya sabemos todo esto, mañana, ¿a qué nos tenemos que preparar? Bueno, Javier, primero, todas estas nevadas que están teniendo la zona de Jujuy, se debió a esta perturbación que está cruzando ahora, es una perturbación de aire frío, también ha generado algunas tormentas. Ayer a la tarde en zona norte de Abrapampa, en la puna de Santa Victoria Este, se están registrando también tormentas. Estas condiciones para mañana, para la ciudad de Salta, el cielo
como recién lo comentaba, cielo mayormente nublado, una máxima tan solo en 18 grados, y no se descartan la probabilidad de algunas precipitaciones. Se va a sentir la diferencia entre una temperatura de hoy tan cálida, que puede llegar entre 29 y 30 grados, a mañana en 18 grados. Bien, y esto podría llegar, nos decía usted, con algunas precipitaciones. ¿Para dónde están previstas estas precipitaciones? Bueno, la probabilidad de precipitaciones, si bien es muy baja, es para la ciudad de Salta. Ciudad de Salta. Bueno, hay que estar preparados. Ayer la verdad es que nos desorientamos mucho cuando al mediodía, tipo 2 de la tarde, el cielo se cubrió totalmente. ¿Se nubló? Y claro, y pensábamos, en una de esas se larga la lluvia. ¿Eso estaba previsto también en el pronóstico extendido? Bueno, en un principio el servicio no anunciaba, luego ya a partir del mediodía actualizó el pronóstico y bueno, estaba dando una baja probabilidad de precipitaciones tanto por la tarde-noche y por las madrugadas del día de hoy. Estaba previsto porque bueno, esta perturbación bueno, estaba afectando toda la región norte y bueno, había probabilidad. Bien, vamos a aprovechar, ya que lo tenemos a nuestro amigo meteorólogo también, para mostrar las imágenes de nieve que nos va llegando. Producción, nos van dictando, por favor, de dónde llega esta imagen. Santa Rosa de los Pastos Grandes y también San Antonio de los Cobres, donde estaba nevando, nos mandaban estas postales maravillosas. Todo blanco, la verdad es que es un paisaje muy lindo para aquellos que no tenemos nevadas habitualmente en nuestro territorio, en nuestra ciudad. Pero aprovecho para preguntarle, así como se viene manifestando el tiempo, ¿hay alguna, por lo menos remota, alejada, posibilidad de que haya nieve este año en la capital salteña? Bueno, tiene que darse ciertas condiciones, Javier. Tiene que entrar un sistema muy marcado, de temperatura muy baja, y tenemos que tener aire frío también en altura, que es lo importante, porque si nosotros tenemos una precipitación fría en altura y tenemos temperatura arriba de los 4 grados, arriba de los 2 grados, perdón, en superficie, bueno, primeros 100 metros, por fricción, obviamente, esas partículas de nieve se van a derretir, van a caer en forma de gota. Claro. Así que tiene que darse. Exactamente, tiene que darse condiciones de tener una superficie muy fría, tendríamos que tener una temperatura que tiene que rondar en los 0 grados, como sucedió en el 2010, que nevó en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, y las temperaturas estaban entre 0 y 1 grado en esos 3 días, o sea, para tener una idea. Apelando a sus conocimientos y desburrándonos nosotros, sobre todo yo, el más burro de esta escenografía. Días pasados leí en un diario, cayó la primera helada. ¿Las heladas caen? Bueno, fue el día lunes, 0 grado 3 décimo, la temperatura más baja. En meteorología se considera helada cuando la temperatura llega a los 0 grados o está por debajo de los 0 grados. Estos datos se toman de un termómetro que está a una altura de 1,50 m. Ahora, muchos me preguntan, pero hubo escarcha. Si yo pongo un termómetro, que son los termómetros de superficie, sí, me va a dar temperatura negativa, 1 grado, 2 grados bajo cero, para que se puedan producir esta escarcha en superficie, porque el lunes sí había escarcha en superficie. Pero bueno, para la meteorología se toma la temperatura promedio, altura hombre, que es a 1,50 m, donde están ubicados los termómetros dentro de un abrigo meteorológico, y la temperatura ese día llegó a 0,3. Bien, pero estuvo frío. No fue helada. Pregunto de nuevo, ¿las heladas caen o se forma la escarcha a nivel de superficie? No. La escarcha se forma en superficie. Claro. La helada no cae, se forma en superficie. La temperatura, obviamente,
se toma, como recién te comentaba Javier, a altura, a una altura de 1.50 m. Me gustó cuando dijo altura hombre, 1.50 m, que es mi altura, así que le agradezco mucho por haber hecho esa apreciación.